Ella es mi hija Violante, señor comendador. Usted no me había dicho que tenía una hija tan hermosa. Por favor, señor comendador. Seguramente que en la corte debe haber visto bellezas más impresionantes que la mía. Ninguna tan delicada. Viniendo de un hombre conocedor del mundo como vuestra merced, ese elogio se hace mucho mayor. Le agradezco mucho sus palabras. Pero se van a quedar parados. Siéntense. Disculpe, creo que su esposo la espera. ¿Esposo? No tengo esposo. ¿Su novio, entonces? Una belleza como la suya no habrá pasado desapercibida. Ni esposo ni novio. Me está confundiendo con tantos galanteos. Permítame. Voy a saludar a los otros invitados. ¿Vuestra merced vio mamá a la dama portuguesa? Solo de reojo, de la puerta a la cocina. Son muy lindas las hidalgas. Y su peluca toda armada. Y su falda, mamá, pudo ver el tamaño de su falda. Ahí se podía esconder a alguien y nadie lo vería. A mí no me impresionan esas faldas ni esas pelucas. Me dan lástima a las señoritas. Tienen que andar poco a poco porque se les enrean las piernas. En ese detalle, las esclavas hemos triunfado. Podemos caminar libremente, chica. Yo pienso diferente. ¿Cómo me gustaría tener una falda armada con una gran peluca, toda adornada con plumas de pavo? Pero vuestra merced quiere ser blanca. Está pensando en volverse una hidalga. Pues nazca de nuevo. Con esa piel que tiene hasta podría recibir la libertad. Pero una falda suntuosa y una peluca no cambia el color de la piel, chica. Yo no dije que quería ser blanca. Pero quiere vivir como si fuera una blanca. A veces creo que no está bien de la cabeza. Voy a llevarle ese pastel de crema a los invitados. Y cuidado si tropieza cuando esté mirando a la peluca de las portuguesas. Hombre de Dios, no hay nadie agarrando a vuestra merced. Es decir, yo te estoy agarrando, pero ahora. ¿Pero qué le sucede a vuestra merced? ¿Vuestra merced vio un alma del otro mundo? Eso fue lo que vi, sin quitarle ni ponerle. Ah. Un alma en pena, en pleno río. Vuestra merced debe haber bebido demasiado aguardiente, confiéselo. No he tomado aguardiente. Yo primero oí su canto y luego el alma en pena apareció en el río. ¿Y cómo era esa alma en pena? Una mujer linda, con un cabello rubio que brillaba bajo la luz de la luna. Claro. Y casi desnuda. ¿Le concede el honor? Venga conmigo. Detente, hermano. Vamos. Ya se lo dije, Martín. No piense más en ella. Como si fuera fácil olvidar. Pero vuestra merced vio a Dolores salir de la casa del sargento mayor con el soldado Bonifacio y con el beneplácito de su familia. Necesita más. No insista, hermano. No insista.
Su mirada a veces me asusta, Martín. Yo soy así, Paulina. No puedo cambiar. O siento amor o siento odio. No puedo controlar a ninguno de los dos. Amor por Dolores. Odio por Chica. Usar el amor y el odio como brújula en la vida no conduce a buen destino, hermano. Pero no voy a poder cambiar. Fue una noche inolvidable. Señor Joao Fernández, le dije que me confundía con tantos galanteos. Sé que un hombre como vuestra merced, que ha vivido en la corte, tiene como costumbre ser tan gentil, pero no me siento muy cómoda con tanta amabilidad. No se trata de amabilidad o de simple cortesía, señorita Violante. Es la más pura expresión de mis sentimientos. Me siento muy feliz de haber venido al Tijuco y mucho más con el recibimiento que todos me han dado. ¿Vuestra merced se ofendería si le hago una pregunta? Estoy segura de que es lo suficientemente inteligente para no decir algo que pueda sufrir una mala interpretación de mi parte. No. Solo me gustaría visitarla otras veces. Siempre será bienvenido. Qué bueno que vuestra merced llegó. Ya iba a llamar a la mucama para que me desabrochara el vestido. Entonces llámela. Yo no soy su mucama. Nada de lo que diga podrá trastornarme. Estoy feliz. Como un minero que ha encontrado un diamante. ¿Y si lo fuera? Solo lamento su comportamiento en relación al comendador. ¿Qué quiere decir? Es que vuestra merced se arrojó a sus brazos. ¿Yo? Creo que está imaginando cosas. Nada quiero con ese señor. Imagínese si quisiera. Entonces sería un escándalo. Está equivocada. Quiero decirle que todavía pienso en mi novio. Pues entonces vaya a la horca como él. ¡Ay, qué noche más linda, mamá! Cuando ellos empezaron a bailar y a girar de esa forma, yo tuve ganas de salir bailando así, así, así. ¿Qué está diciendo, chica? Veo que está muy entusiasmada. Ay, mamá, me gusta ver las fiestas, ver las luces, ver la gente bailar. Reconozco que fue una noche bonita. El nuevo comendador tiene un lindo semblante, es un hombre muy guapo. Dice que quiere ser como mujer blanca, pero fue vuestra merced quien no apartó los ojos del comendador. No veo nada malo en decir que tiene un semblante bonito. Yo no miro a los hombres blancos, mamá. Pues Arce tiene razón. Del modo que esos hombres blancos nos tratan, no merecen ninguna consideración. Mandinga, ¿qué hace aquí? Me quedé allá afuera esperando a que todo se calmara. Tengo un recado de Quiloa para vuestra sed, chica. Él espera para vuestra sed mañana en la tarde en el río de siempre. No deje de ir. Mi señor, ojalá oyó mi súplica. Si Quiloa quiere hablar con chica, es porque ya tiene un plan. Pues Arce va a poder huir, hija. Perdóneme por entrar así de improviso. ¿Qué desea? Ya la había visto antes en el pueblo cuando llegó. Pero no la reconocí al verla vestida de esa forma tan sencilla, sin peluca. Es una de las niñas Pereira, ¿no es verdad? Yo soy Félix, el mercader. Mi nombre es María de la Gracia. Y mi hermana mayor es María Joaquina. Seguramente su madre ha de ser María. ¿Guiomar? No, en ese caso es al revés. Es señora Guiomar María de la Asunción. A mí me gustaría mucho saber por qué todas las mujeres tienen María en sus nombres. Bueno, señor, no es necesario pensar mucho. Es un homenaje a la Virgen Santísima que todas nosotras hacemos. Inclusive las que no son muy santas. Yo quisiera hablar con el padre de vuestra merced. El capitán mayor me dijo que viniera. Iré a llamarlo. Hasta luego. Hasta luego. La señorita María es llena de gracia. Thank you.
Joven, no toque ese baúl. Perdóneme, no quería. Es que es un baúl muy bien tallado. Es raro ver algo tan bien hecho, ¿sabe? Tiene mucha razón. Bueno, es que en ese baúl hay objetos muy finos. Todo un juego de la Compañía de las Indias, de mi señora. Y hay el riesgo de que se quiebren al ser mal manipulados. Lo comprendo. Quise venir apenas el capitán mayor me dijo que vuestra merced quería hablarme. Soy Félix, el mercader. Realmente es un gusto que haya venido. Todavía no estoy acomodado en esta casa. Supe que esta residencia perteneció al anterior comendador. ¿Es verdad? Así es, señor. No me imaginaba que alguien se iba a mudar para acá tan pronto. La compré por medio de terceros antes de venir para acá. Hay pocas residencias decentes siendo ofrecidas. Necesitamos conversar sobre unos negocios que quisiera proponerle. Pero podríamos dejarlo para una ocasión más oportuna, ¿no? Como quiera. Estoy a la disposición de vuestra merced. Se lo agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Nuestra madre nos obligó a venir. Así es. Nos sentimos entusiasmados por las clases de religión. Es suficiente con mi madre, no habla de otra cosa. Pues yo les daré mi clase porque obedezco a los mayores. Mi tío sacerdote y la madre de vuestras mercedes me pidieron ese favor. Y aunque a ninguna le guste, mi obligación es enseñarle a vuestras mercedes aquí en este fin de mundo. La palabra de Dios seguramente ha de abrir sus oídos, niña Isabel. Cuando Dios hizo al mundo, creó al hombre a su semejanza y a la mujer para que le hiciera compañía. Se llamaba Adán y en el jardín del Edén había de todo. Los árboles daban todo lo que era necesario para comer. ¿Pero habían árboles de dulces? De todos los dulces que vuestra merced pueda imaginar. Habían árboles de pastel, de dulces de guayaba, salpicados de azúcar. Y los rosales tenían rosquillas en lugar de flores. Ah, eso es cuento de niños. Ya que vuestra merced es la perfecta señorita, hábleme de sus deseos de casarse. Eso no es de su incumbencia. ¿Sabe vuestra merced que el santo le dirá exactamente cuándo se casará? ¿De veras? ¿Qué está haciendo? Preparando algo para el santo. Agarre esos frijoles y échelos acá adentro. Verificaremos cuántos frijoles han de flotar. Por cada frijol que flote será un año que vuestra merced tendrá que esperar para casarse. Diga, santo San Antonio, dime santo querido. Por cada frijol que flote esperaré un año por mi marido. Santo Antonio, dime, santo querido, por cada frijol que flote, esperaré un año por mi marido. ¡Ninguno flotó! ¡He de casarme este mismo año! No es así. Quiere decir que vuestra merced no se casará nunca. Envidiosa. No quiero más clases. Demasiado pesadas. Pesadas como manda la ley, señorita Violante. Aquí en la colonia tenemos que conformarnos con los más sencillos. Pero fíjese en esta seda. Es pesada, pero tiene un cierto brillo y un tono oscuro que hará realzar el satinado de su piel. Puede ser. Tengo un camafeo dejado por mi madre, que en paz descanse, que debe verse bonito en el escote. Le puedo hacer una falda bien elegante, que nada le tenga que envidiar a los modelos usados por las señoras portuguesas. Eso espero. Me imagino el brillo en los ojos del comendador al verla. No sé por qué habla de esa manera. No tengo interés en el señor comendador. La tela sí me interesa. Hasta luego. La Dina usa la boca para decir una cosa y los ojos para decir otra. Todo el pueblo lo está comentando. Parece que conquistó al comendador. No está mal para ser la novia de un ahorcado. La vida es así, señora bienvenida. Algunas tienen suerte, pero yo... parece que Dios se olvidó de mí. Como le estoy diciendo, señor capitán mayor, por mí fijaba la fecha del matrimonio con su hija María Dolores hoy mismo. Pero siento que me tiene cierta reserva.
Sé que vuestra merced, con su autoridad de padre, puede convencerla. Si le exijo que se case, señor Bonifacio, ella lo hará. Pero María Dolores tiene carácter. Es mejor que se convenza por su cuenta. Hoy mismo hablaré con ella. Espero noticias suyas. Serán favorables, señor Bonifacio. Puede creerme, serán favorables. Vuestra merced sabe lo mucho que lo aprecio, como a un hijo. El olor de tu cuello es lo que me vuelve loco. Vuestra merced hizo que me erizara toda. Esta noche quiero estar contigo. Lo voy a estar esperando, mi amo. Espero entonces que lo haga. Sí, señor sargento mayor. Hasta luego. Hasta luego. Chica. Ay, mamá, qué susto. Pues se perdió el juicio. ¿Por qué? Está jugando con fuego. Ah, ¿y eso por qué? ¿Hasta cuándo piensa que va a engañar a ese hombre? Hasta cuando esté ardiendo de pasión por mí. Hija, no piense que lo fue todo. Si ese hombre descubre que vuestra merced se está burlando de él, va a ocurrir una desgracia. Claro que no, mamá. El hombre cuando arde pasión es fácil de controlar. No quiero que vuestra merced abuse de la protección de los orishá. En un avispero no se debe poner la mano, chica. Sé lo que estoy haciendo, mamá. Desde el momento que vuestra merced se entregó a mí, solo pienso en mi chica. Solo pienso en su piel. La respuesta solo puede ser una, Quiloa. Voy a huir. Solo tengo que hablar con mi madre para que fijemos el día de la huida. La semana que entra lo acordaré. Mi chica. Quiero hacer la música. Ahora no, Kilo. ¿Por qué, chica? He caminado mucho. Corrí muchos peligros desde el quilombo para acá, solo para estar cerca de vuestra merced. Oye, sueño con nuestros besos. Con su cuerpo junto al mío. Hoy no quiero, Quiloa. ¿Por qué, chica? ¿Acaso hice algo que desagradó a vuestra merced? No. Yo siento mucho cariño por vuestra merced, Quiloa. Pero hoy no. ¿Por qué, chica? No lo sé. Solo sé que hoy no quiero. Ahora tengo que irme, Quiloa.
amantes deben estar escondidos. Ella y ese esclavo que estaba con ella deben estar esperando el momento justo. Paulina, cambiaría nuestro honor, el de nuestra familia, para ir en busca de Chica y robar los diamantes a esa negra. Pero no lo vamos a robar, son nuestros. Eran del rey. Eran del rey. Y es por los diamantes que nuestro padre está preso. Pues aunque sean, yo digo lo que pienso, hermano. Vigilemos a Chica, algún día ella y el negro buscarán los diamantes. Entonces puede matarlos, hacer lo que quiera, pero solo después de tener los diamantes en nuestras manos. Ah, pase, señor mercader, pase. Siéntese. Buenas tardes, señora. Señoritas. Mandaré a preparar un té. Tal vez no tenga la costumbre de tomar tantas infusiones, pero el señor mercader va a probar un té proveniente de la India. Especial. Póngase cómodo. Tengo ganas de comerciar con grandes cantidades de alimentos y traerlos para acá. Se necesitarán muchos cargamentos para surtir al Tijuco. Tengo un socio en Río de Janeiro. Lo que falta son los mercaderes que pueden realizar el transporte. Pero eso no será ningún problema. Yo puedo ayudar mucho a vuestra merced. Pruebe el té del que le hablaba, señor. Qué porcelana más fina. Hasta parece una cáscara de huevo. ¿Cómo pudo llegar hasta aquí sin quebrarse? Ay, y las piezas que perdí. Verdaderos tesoros. La señora está hablando y hablando y nuestro invitado ni siquiera ha probado el té. Es verdad. Bueno, ¿le gustó? Es delicioso. Muchacha. Tal vez la señorita no está acostumbrada a los modales de la gente de esta tierra. Tal vez seamos demasiado rústico para quien ha vivido entre hidalgos. Pero la señorita no tiene de qué preocuparse. Aquí también hay hidalgos de la mejor cepa, ¿sabe? No solo hay rústicos como yo. Ya comprendí lo que quiere vuestra merced. Voy a hablar con algunos mercaderes y lo mantendré informado. Por favor. Señora, señoritas. María de la Gracia, ¿dónde están tus buenos modales? Hiciste que el caballero se fuera. Es que ni sabe agarrar una taza, padre. ¿Y vio cómo hizo la reverencia? Así. Soy Martín Caldera Brante. Dígale al señor comendador que vine a hablar con él. Buenos días. Vuestra merced ya oyó hablar de mí. Soy hijo de Felisberto Caldera Brante. Y está preso en Portugal bajo la acusación de no haberle entregado unos diamantes a la corona portuguesa. Póngase cómodo, señor Martín. ¿Qué lo trae por aquí? Obtuve información sobre mi padre, pero me gustaría saber si vuestra merced tiene algo especial que decirme. Habrá oído hablar sobre los tribunales del rey. Se demoran. Su padre está encerrado esperando una decisión. Creí que ya lo sabía. Claro que lo sé. Es bueno saber que está reconstruyendo su vida. Supe que montó una bodega. Sí. Hizo bien. Siempre he creído que un hombre debe trabajar, al contrario de lo que piensan los hidalgos de la corte. ¿Quiere un consejo, señor Martín? Siga en el camino que escogió. Trabaje. Reconstruya su vida. Mi parecer es que la situación de su señor padre ya no tiene remedio. Terminará su vida en el calabozo. Eso es lo que supongo. Tal vez me vea con rabia porque estoy ocupando el lugar de su padre. Pero sepa que no tengo ningún sentimiento contra vuestra merced o cualquier persona de su familia. Estoy a su disposición. El señor actúa como el hidalgo que es y le estoy agradecido. No quiero y no voy a enfrentar a vuestra merced. Pero no soy mentiroso. No voy a poder ser su amigo y tampoco voy a poder olvidar que vuestra merced ocupó el lugar de mi padre. Como quiera, señor Martín.
Yo no necesito amigos. Solo quiero que me obedezcan. Está bien. Con permiso. Vaya con Dios. Muy buenos días. No esperaba encontrarlo aquí, don Martín. Deseo hablar con vuestra merced. Pues hágalo. Ahora comprendo su decisión de romper mi compromiso con Dolores debido a la tragedia de mi padre. Pero estoy nuevamente establecido. A mi bodega le está yendo muy bien. Me gustaría que me permitiera, Capitán Mayor, cortejar a su hija nuevamente. Sabe muy bien que no, don Martín. No sea atrevido. Pues sepa que vuestra merced está siendo injusto, señor Capitán Mayor. Primero porque mi padre nunca robó. Nunca cometió un crimen. Para vuestra merced parece ser un crimen haber perdido nuestra fortuna. Pues yo le digo algo a vuestra merced. Que su actitud enfrenta la ley de Dios porque lo está haciendo por un interés de riqueza. Vuestra merced es un atrevido. ¿Me va a golpear? Hágalo. Porque eso es lo que estoy esperando para enfrentarlo en el campo de honor. ¿Espera acaso que aceptaría un duelo con un pobre hombre como vuestra merced? Ya es suficiente. Me dice cosas que un hombre con bríos no puede oír. Y no espere ninguna venganza a sangre fría porque no soy cobarde. Espero que acepte enfrentarse conmigo en un duelo. Y puede escoger las armas, Capitán Mayor. Váyase, señor Martín. Váyase. Vaya a cargar sacos de frijoles. Vaya a cargar fardos de carne salada, señor Martín. Vaya a trabajar como un esclavo. ¿Vuestra merced cree que voy a entregarle mi hija a un pobre hombre como vuestra merced que no tiene ni cómo colocar comida en su propia mesa? Otra palabra y lo colocaré en la cárcel por desafiar mi autoridad. ¡Váyase! Vuestra merced quiere entrar, capitán. Dígale al comendador que vine a hablar con él, pero tuve un asunto urgente que resolver. Volveré después. ¡Miren mi juguete! Señora Micaela, encárguese de su hijo. No se ofenda, señorita Violante, pero necesito hablar con vuestra merced en privado. Querido padre, voy con el señor Joao Fernández a tomar el fresco. Por supuesto, permíteme. Cuando quiera. Me di cuenta de que se impresionó mucho con el juguete de su hermano. Él no lo hizo por maldad. Es un niño, no tuvo la culpa. Fue otra de las estratagemas de mi madrastra para lastimarme. Ella me odia, señor comendador. Ella me odia porque toda la fortuna de mi familia proviene de mi madre y su hijo nada ha de heredar. Quiere que mi padre cambie el testamento, pero yo no puedo perder lo que es mío. Me doy cuenta de que es una mujer muy sentimental, señorita Violante. Vuestra merced fue muy comprensivo. Nunca nadie me vio con tanta bondad. Bueno, hemos hablado demasiado y todavía no me ha dicho que quería hablar conmigo. Quería conocerla mejor, solo eso. Este paseo ha sido muy bueno. Y quise privacidad para que me permita tocar su mano. Entonces, Chica encontró a Quiloa. Todo está bien, mamá. Yo y Quiloa vamos a huir. Iremos a través del país hasta el mar. Y después navegaremos hasta África. Y vuestra merced va con nosotros. No, yo no puedo. ¿Por qué? No tengo salud para estar huyendo por leguas y leguas, hija. Además, ya no tengo edad. Ni siquiera tengo a quien buscar en África. Cuando pienso en mis hermanos, en mi madre que ya se fueron... Que deben ser esclavos en otras tierras.
O tal vez aquí mismo. Vuestra merced no quiere huir. No he dicho que quiero seguir siendo esclava, chica. Pero he estado pensando, ¿por qué no huimos para el quilombo, hija, que ama cerca? Allá hay negro con la misma historia que la nuestra. Todos seremos amigos. ¿Y los diamantes, mamá? Se los entregaremos a los negros, para que compren comida y lo que sea necesario. No, mamá. Lo que quiero es ver más. Pero eso es solo un sueño, hija. No quiero vivir en un quilombo toda la vida, mamá. Viví huyendo. Con miedo que nos ataquen los soldados, muriendo de hambre y de fiebre. Viví en las piedras sin comodidades. No quiero vivir como un animal, mamá. Pues Arce sueña demasiado para quien es una esclava, hija. Puede que sí, mamá. Puede que esté soñando. Pero créame, yo todavía lo voy a cumplir uno a uno. Voy a ver el mar, mamá. El mar. Pues Arce no va a ver el mar nunca, hija. Nunca en esta vida. Deje que el tiempo vaya y venga, mamá. Y vuestra merced va a ver que voy a ver el mar. Es la mejor que conseguí. Vea sus dientes. Es una potranquita. Para mí, vuestra merced no ha conseguido una mercancía de tan buena calidad. Pues le prometo que voy a buscar una mejor para vuestra merced. Y que sea virgen. Lástima que no pueda estar con esta ricura esta noche. Pero el comendador merece ser bien recibido. Haga como acordamos, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Qué quiere? Vengo en paz, señor comendador. El capitán mayor Manuel Gonzalo le envía un regalo a vuestra merced. Ya coloqué la mercancía dentro de la sala. ¿Un regalo, dice? Esperaré hasta que vuestra merced vea el regalo y haga uso del mismo. Después, vuestra merced me dirá si quiere devolvérmelo usado o si quiere quedarse con él. Supongo que ha de ser un regalo original por todo su misterio. Dele buen uso, señor comendador. Vístase ya. ¿Acaso no le gusto? Vístase deprisa. Ahora salga. Thank you.
lo aseguro. De un espíritu. Con estos ojos que la tierra ha de comer. Bien. Si algo existe, lo vamos a encontrar. Debe vivir en el fondo del río. Hombre, no hay nada. Solo pudo haber sido exceso de aguardiente. Señor sargento mayor. Supe que estaba aquí. Señor comendador, ¿desea usted mis servicios? No. Solo quiero su permiso como padre. Me gustaría cortejar a su hija Violante oficialmente. Se lo doy con mucho gusto. Para mí es un placer. Vamos a empezar nuestra clase sobre la fe. Vine porque estoy muy preocupada. Le hice una pregunta a San Antonio y descubrí que no me casaré nunca. Él no estará equivocado. Los santos nunca se equivocan. Pero si vuestra merced es buena, puede ser que cambie de opinión. ¿Qué puedo hacer para ser buena? Seguir la clase con atención y evitar pecados. ¿Algo le despierta interés de los asuntos religiosos? Me gustaría saber por qué los padres usan falda. No se trata de una falda, y sí de una sotana. ¿Pero qué es lo que usan por debajo de las faldas? ¿Faldas de encaje como las mujeres o calzones como los hombres? También siempre he tenido mucha curiosidad sobre el tema. Solo hay una manera de saberlo. ¿Cuál? Vamos a vigilar al sacerdote. Verifiquemos con nuestros propios ojos. ¿Y eso no será pecado? No. Lo vamos a hacer para entender mejor las cosas de la iglesia. Es un acto de fe. Entonces vamos. Vamos. ¿Y entonces cómo están mis santitas? ¿Siempre desarrollando la fe? Sí, señor padre. Alabado sea por encontrarlos con buena salud. Alabado sea. Está en su casa, señor Joao Fernández. Adelante. ¿Tendría la bondad de hablar conmigo un instante a solas aquí cerca de la ventana? ¿Me lo permite, padre? Claro que sí, hija mía. Este anillo pertenecía a mi madre. Me gustaría que usted lo usara. Le quedó como si fuera hecho a su medida. Usted tiene la mano tan delicada como la de mi madre, que en paz descanse. Acepte y deme su mano. Es lo que más quiero en este mundo. Fíjese, padre mío. El señor comendador acaba de ofrecerme una joya que fue de su madre. ¡Pero qué honor! ¡Santiago! ¡Javier! ¡Carlos! ¿Nos llamó, padre mío? Su hermana acaba de recibir un anillo del comendador. Es un empeño de mi compromiso. Y del mío también. Felicitaciones a los dos. Que sean muy felices. Pero es necesario celebrar. Es necesario realizar una fiesta para anunciar el compromiso. Pero antes vamos a celebrar entre nosotros. Sentémonos. Traigan pastel y algo para beber. Hoy es día de fiesta. Escenas del próximo capítulo. De ahora en adelante quiero que los esclavos sufran castigos mucho peores de los que ya existen. Quiero organizar, capitán, una expedición para matar a todos los esclavos de los quilombos. Vuestra merced no sabe el peligro que está corriendo. Su padre es mucho más astuto de lo que parece, María Dolores.
Dan, ve de cerca, tío, usa calzones.